I want to see everybody. There we go. Hello, good morning. Good afternoon, good evening. I keep getting bounced out of gallery view. I want to see some faces before we start class today. I hope everyone is well. Probably just as busy as I am. And I wanted to ask our Vietnamese family. There's been a very large storm. Typhoon that came through northern Vietnam. And a lot of people are homeless, and roads are broken, and bridges are broken. And I'm wondering if there is anything we can do to help the people of North Vietnam. So, if one of you could share with us in the chat some way that we could help those who have la lost their homes and their animals and their livelihood. I would really appreciate that, and I think everybody else here would be very happy to do whatever we can to help those people in need. So, Tin or Ben or somebody from Vietnam, if you can share with us how we can help before class is over. Yeah. Let's just take a moment to send our hearts out to everybody who is suffering in the world at the moment, whether it's from storms, physical storms, or just storms in their own lives. Wars, sickness, losing someone close to you. Whatever it is, let's just take a moment and send out our love to them. And that we may all be free of suffering very, very soon. And in this way, set our motivation for class this morning, this afternoon, this evening. And then what that world would look like, free of suffering and pain. Here is the great earth, filled with the smell of incense. Covered with a blanket of flowers, the great mountain, the four continents, wearing a jewel of the sun and moon. In my mind, I make them the paradise of a Buddha and offer it all to you. By this deed, may every living being
experience the pure world. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. And we've already set our motivation that we're going to become enlightened beings to end all the suffering in the world. So let's just set that prayer even more strongly in our hearts. I go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in the rest, in giving, and by the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. I go for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. So, today we're el día de hoy continuing on class estamos continuando five, con la clase right? número 5, Smack in the middle. Justo estamos en el medio de nuestro curso of ACI 13. I just want to de see ACI what 13. Says, Déjenme ver lo so que dice Tim. Our Dice, muchas gracias por ocuparse, preocuparse por nuestra situación en Vietnam. Es muy hermoso poder dedicar todas nuestras buenas semillas juntas para que no tengamos que ver estos sufrimientos, este dolor, nunca más. Si estás recolectando dinero para comprar agua o comida o ropa, si hay alguien a quien nosotros podamos enviar nuestras pequeñas ofrendas que tú conozcas, por favor, déjanoslo saber. Siempre podemos escribirlo en el chat de Telegram y compartir ahí. Muchas gracias, Tim. Percepción válida. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. En términos generales, el día de hoy. Ya hemos repasado muchos de los temas principales de Dura, los lineamientos o la estructura general de la existencia, y en la primera clase hablamos de por qué deberíamos estar estudiando lógica. Hemos hablado de Chi Chedrak, generales, específicos. Hablamos de estos un poco más en la última clase. Terminamos Gyundre, causa y resultado. Y lo que estamos haciendo es comprimir 8 años de estudio en 5 semanas, como un poquito más de un mes. Lo estamos haciendo muy, muy rápido. Así que eres como especial, porque si estás recibiendo 8 años de estudio en 5 semanas, imagínate, si tuvieras 8 años de practicar esto, de aprender esto, tómate este tiempo, o sea, entiende que puedes tomarte más tiempo para cocinar, para masticar todo esto, para pensar en estos temas. Aquí estamos en el camino rápido. Entonces, como Venerable Utpala dijo la semana pasada, no te preocupes demasiado, solo tómatelo lento. Paso a paso, silogismo por silogismo, platícalo, mastícalo, debate. Usa todas tus herramientas y contémplalo en tu sillón o en tu silla con una taza de té en la noche. Así que clase número 5 es acerca de sujetos y objetos.
And our next important subject is Nuestro Yule. siguiente tema importante es yo. Yule Chen. The Yule. Yule Chen. Yule Chen. Yule means objects. Yule significa objeto. Chen means to possess. So a Yule Chen Chen significa, Chen significa poseer. Así que Yule Chen es sostiene o posee un objeto. Eso que posee un objeto o alguien que sostiene un objeto es something that possesses an object. Algo que posee un objeto. That's a glass. Que Yes, posee un vaso. Exactly. Sí, sujeto. De eso estamos hablando. Algo que posee o alguien que posee. Lo que posee un objeto es un sujeto. Ahora estamos estudiando cómo es que percibimos las cosas. Empezamos con Chichedrak. Luego seguimos con Yundre. Y ahora estamos haciendo Yultren. Yulchen. Sujetos y objetos. Es muy importante. Y esto es como una excusa en este punto para que las escuelas de lógica o la lógica budista se vaya hacia la psicología. Todo lo que quería saber acerca de la psicología budista está aquí. Y es un tema importantísimo. Es llamado Semjung. Mente y sus funciones mentales. Entonces hay 51 funciones mentales. Y es importante saber cómo es que la mente percibe los objetos. Es especialmente importante en el estudio de la vacuidad. No es posible cubrir todos los detalles del tema en una clase. Así que solo vamos a hacer una estructura en los lineamientos generales. Si tú estudias Yul Chen apropiadamente, puedes eliminar la mitad de las explicaciones que jamás has escuchado acerca de la vacuidad. Estoy buscando los intérpretes para estar segura de no ir demasiado rápido. Tal vez hayas escuchado expresiones como poner agua en agua. Ese es un tema diferente. Que hablar de algún tipo de idea que la mente piensa o le pone al objeto, esta idea que la mente le pone al objeto y entonces el objeto se convierte en el objeto. Entonces el sujeto y el objeto se funden juntos y se convierten en uno. No es esto como poner agua en agua. No significa que de alguna manera tú te vuelves vacuidad. También hay expresiones como no dualidad. También eso es algo diferente. Somos nupos. Somos algo que está cambiando. Somos mitakpa. Vacuidad es takpa. You could never become emptiness. Nunca te puedes convertir It's en vacuidad. Totally different thing. Es una cosa completamente diferente. Estamos cambiando milisegundo a milisegundo. And we always will, even y siempre after lo vamos a hacer, incluso después we de iluminarnos. Continue to change. Vamos a continuar From cambiando milisecond. De milisegundo a milisegundo. Emptiness never. Vacuidad nunca cambia. It does go in and out of existence. Existe y deja de existir, pero no cambia momento a momento. So,
So what is the definition of an object? We need ¿Cuál to es la find definición de un objeto? Necesitamos saber esto. Seme, valid perception. Seme, percepción pálida. Shalwar chawa. Seme. Di. Seme. Shalwar. Shalwar. Jawa. Seme, valid perception. Valid. Seme es percepción válida. Shalwar es Jawa que es Jawa comprendido. Sema is an actual Sema accurate, sorry, perception. es una percepción correcta. How many have you already had today? ¿Cuántas de estas has tenido el día de hoy? You have had ¿Has tenido 99.999999% de percepciones válidas el día de hoy? What isn't a, an accurate perception or a ¿Qué valid no es perception? una percepción válida It's a o semen. correcta? Es We un had this word semen. before. Tuvimos esta palabra antes. It would be if we were under the influence of Es como si estuviéramos bajo la influencia de los celos, anger, del enojo, or paranoia, paranoia, or if we were affected by drugs. o si estuviéramos afectados por drogas. That's a semen. Ese es un seme. So there is an example in scripture. ¿Hay un Hay un ejemplo en las ejemplo escrituras escrito of, de, you know, you're tú sabes, out in the field estás en and el estás ahí campo afuera en y el de campo y de pronto repente ves ves thing that looks like esta esta cosa cosa que cosa. parece una foto aquí abajo. And it's a hot day and Y you're es un out día caluroso y walking estás or en el campo in caminando. rice paddies walking or something Y like no that. sé, estás caminando en un campo de And arroz o you algo see así. this thing and you think it's a Y ves esta serpent. cosa It's a y crees que es poison. una And serpiente. because, you know, Y you're porque watching for snakes. estás You don't viendo, want to get cuidándote bitten. de serpientes, pues no quieres que te And muerdan. those of us who live in Y Arizona nosotros que hemos vivido en Arizona know what that is. sabemos lo que es You eso. watch out in Tienes the que summer for ir rattlesnakes. buscando que no te And aparezcan just out the serpientes en el corner of your eye, verano. you might Entonces, see this en el little rabito del thing. ojo, ahí ves algo y dices, There's a snake. ahí hay una serpiente. And then on closer Y look, más cerquita, you look and you see it's just a piece of entras rope. y te das cuenta que es una soga. Was it a valid perception? ¿Fue alguna percepción válida? Is it a correct perception? ¿O fue una percepción Natasha correcta? says yes. Natasha dice sí. And Tin says nope, that it wasn't Tim correct. dice no, no fue It correcta. was valid. ¿Cuál es válida? Because Es válida porque given the information dada you la had, información que tenías, it looked like a snake, but parecía upon una serpiente, further looking at it, pero cuando realized observaste it was más, not a te diste correct cuenta que perception. no era una percepción correcta. Another example we can think of Otro is if ejemplo que podemos darnos cuenta you're es on a si train and you pass another train, cuando vas en un tren y pasa and otro your tren, train is stopped, tu it looks tren se like you detiene are y also, pareciera like when que you're in the tú train station estás, por and ejemplo, you cuando estás en la estación del arrive tren on the y te train acabas de or subir al subway, tren but the o other en el train metro, starts pero to el move, otro it tren empieza a appears that moverse, your train pareciera has moved. que el que se mueve es el Is it a tuyo. valid perception? ¿Es una percepción válida? Is it correct? ¿Es And correcta? these are the Y things estas we son las need to cosas discuss. que necesitamos hablar. So valid means Válido given the significa value it has, dando el that dado el data que finger tips tienes o or los datos que eye tienes por perception tus dedos o por tus at your ojos disposal. o y después de desechar It's varias okay. cosas, dices, bueno, pues sí, sí es It looked válido. like a snake. Pareciera que es una serpiente. Correct, though, means does the La nature of correctamente this significa object es si la naturaleza del objeto to what you believe corresponde a it lo to que tú be. crees que está haciendo. Valid means given the Válido data you significa have basado at en la your información que disposal. tienes a tu That's disposición. what it is.
Eso es lo que es. Correcto means that the Correcto nature of significa the que si la object naturaleza del objeto corresponds to what you believe corresponde it to a lo be. que tú crees que es. Majamika says, Macha we Mika have dice, never had a correct nunca hemos tenido perception una buena in our percepción en lives nuestra vida until we have seen the hasta que monster. hemos visto la vacuidad directamente. Never. We are being deceived. Estamos siendo This is engañados. deceptive reality. Esto es una And realidad all of us who que haven't está seen engañada. emptiness Y directly para aquellos que no haven't hemos seen visto the la vacuidad object. directamente, pues todos estamos So en el mismo barco. we're all in good Estamos company, I guess you todos could say. acompañándonos, You're podrías not decir. alone in this No perception. estás solo en esta percepción. So Shadwar Jawa, that which is Champawa apprehended es by a valid aprendido perception por una válida can also percepción, mean puede being ser weighed or judged. también juzgado. Anything Entonces, cualquier apprehended cosa que es perceived aprendido o by a valid percibido por perception una percepción válida is an es object. un objeto. So we have some synonyms here. Entonces tenemos aquí unos sinónimos. Yule, Yul, Yupa, Yupa and Shecha. y Shecha. Shecha. Sorry. Shecha. Yule is object, Yul just es like we talked objetos, que about. estamos hablando de Yupa ellos. means Yupa significant. significa And cosa Shecha is existente y anything you Shecha es apprehend cualquier or cosa que perceive puedes with your mind. aprender o percibir con tu mente. Definition Definición. or we, the definition or La description of definición o descripción existence de is existencia es anything you can perceive with cualquier a cosa que valid puedas percibir con perception. una percepción válida. All the objects in the world that Todos los you can objetos perceive, del mundo que puedas percibir. all the existing objects in the world, Todos los objetos and all the existentes en el things in the mundo world that y you todas can las cosas que perceive. en el mundo que tal vez estás They are aprendiendo all the same. son lo mismo. So Yule is another word Entonces, for you es otra everything palabra that para todo exists. lo que existe. And it's important. Y es importante. Every existing object in Cualquier the objeto universe is a existente Yule, en el universo es or un an Yul. object in somebody's O un mind. objeto en la mente de alguien más. You know, there's a lot of cosmic Mira, hay dust. We see it muchísimo from polvo the new cósmico telescope, right? The que vemos James del Webb nuevo telescope. telescopio, So ¿no? much Del James Webb more than Telescopio. just Hay muchísimo polvo y muchas seeing cosas en el universo. ¿Y quién lo está well, viendo? Bueno, getting to see it through lo photographs podemos now. ver a través de las An fotografías omniscient ahora, being, a pero Buddha, un ser omnisciente, un sees it. Buda, sí lo puede ver. They see every Ven existing object. todo lo que existe. And Y now we, ahora humans, nosotros we get to podemos see verlo. this stuff out in the Podemos universe, ver esto allá afuera en el directly, universo. No indirectly. directamente, pero So every indirectamente. existing Entonces, object is being cualquier perceived by objeto someone existente está siendo with a percibido valid por alguien, perception. por su percepción válida. You can be divided into two Yul puede ser types, dividido en dos tipos, nupos and tapa. Nupo y Takpa. Nupo, working thing, Nupo, cosa que anything trabaja, que working. funciona, algo que funciona, que tiene una Remember función. these words? We can ¿Recuerdan go estas over them palabras? again. Las vamos a volver a revisar. Anything that Cualquier does cosa que something. hace algo, And according to y de Buddhism, acuerdo anything al that budismo, looks cualquier cosa que and cambia, anything that cualquier doesn't cosa que hace is the algo, same thing. es la misma cosa. By doing something, what Por happens? hacer, mientras por hacer It algo, ¿qué changes. sucede? Pues cambia. By changing, Por you cambiar, do something. estás haciendo algo. Now, tapa is Ahora, the Takpa unchanging thing, es el que no cambia. an unchanging thing, or just unchanging thing. So, O el all of incambiante. Yule's, Entonces, anything you could ever todo lo que perceive puedas of the percibir universe.
del universo. Anything you could ever Cualquier cosa place your mind en la on que puedas poner tu mente either belongs to Nupal or Dakpa. pertenece ya sea a Nupu Either a o a working Talpa, thing una cosa or que an funciona unchanging thing. o una cosa que no cambia. Working thing, Algo changing que thing, trabaja, algo que produced cambia, thing, algo new que thing, produce, algo que está possible thing, hecho, algo que está all the causado, same. todo es lo mismo. All nupos, Todos nupus, all working things todas las can cosas que be divided funcionan, pueden into ser five. divididas en cinco. And what we're doing is Y we're lo que estamos haciendo es que estamos identifying five trabajando en categories, nuestra and these forma de entrar categories más en las are categorías. Y concepts estos son conceptos básicos we budistas need que for our necesitamos studies later para on, que nuestros especially estudios when avancen, we are especialmente studying cuando emptiness. empezamos a estudiar vacuidad. So the five Entonces, piles. los What do we call them now? cinco grupos o What makes montones. a pile of something Entonces, like pongo leaves or significa como dirt or un rocks? montón de algo, ¿no? Una pila de In piedras o un montón Sanskrit, de cosas. Y en skanda. sánscrito es And skanda ra y is ra five. So the significa five cinco. pieces. Entonces, son los cinco montones. Every person is made up of Cada five persona different está heaps or hecha de cinco montones o cinco And each partes. one of these Y cada parts una de estas has partes many members. tiene Sound familiar? miembros. They're ¿Suena called familiar? heaps. Se llaman montones. And Geshe says, Y now Geshe that you la have this dice, picture, it por eso tengo might be esta foto better to aquí, puede ser translate as mejor que lo mountain traduzcas como rather montaña en lugar de than ship. It's montón. like when Es you como say cuando there's a mountain of snow on the hay street, una montaña there's de a nieve mountain of en la dirt on calle the o street, hay una a montaña de big basura en la huge calle. pile of Dices que es una pila enorme. dirt. The Y meaning of eso Pumpo. es el significado de Pumpo. In the first chapter of the Abhidharma Kosha, En el primer capítulo de Abra Kosha says, if you want to dice, know si why tú quieres saber pumpos are por qué called los pumpos pumpos, se llaman pumpos, or why skandhas are called o skandhas, porque los skandhas son skandhas, because it is in the sense of many es porque es en el things sentido de muchas piled cosas que together. están apiladas juntas. It's a group Es including un grupo que many incluye things. muchos objetos. So we're going to review the Entonces, five. vamos a revisar los cinco. And these are Y all estos son yules in todos the los world. yules que existen en el mundo. So as we cover Entonces, these five, we cover Revisamos estos all the yules cinco, in the world. revisamos todos los yules en How el many mundo. yules are there? ¿Cuántos yules son? As many as there are existing Los que objects in the existan, los universe. objetos existentes en el universo. It's interesting, right? Es muy interesante, ¿correcto? In this presentation, Y you en esta can presentación divide puedes every dividir existing object into five todos los parts of objetos a person. existentes en las partes de una persona. And the first one is Y Sukh. la primera es Suk. We had Sukh before. Hemos tenido Suk Do you antes. remember what it was? ¿Recuerda lo que era? I'll wait for the chat. Voy a esperar al chat. Physical form, Physical, form. física, forma física. So, Sukh is physical things, Suk something es you can cosas físicas, show algo someone que but they tengas que don't enseñarle a understand. alguien para que ellos lo entiendan. Glass. Excuse me. Sa Disculpen. So it's physical stuff. Esas son cosas físicas. How do you define blue? ¿Cómo defines el azul? You know, the blue outside my window El here, azul or the afuera de mi blue in ventana. this picture. O el azul en esta foto. You have to point to it and say, look, Y tienes que that apuntarlo y is. decir, eso es azul. You can't describe it to somebody No se lo puedes describir a alguien. by seeing and showing. Estoy mostrando. So, Suksurungwa, Entonces, Sukhi Suksuruna, Seni. We learned Sukseri. last week, Seni ¿Se is acuerdan que Tseni es qué?
Zenning means, yes, something you Zeni did not significa, understand. sí, gracias, Is Dinara. definition. Significa definición. So the definition of souk, La souk, definición de suksuru. the definition of a physical La thing. definición de una cosa física. What's the definition of square? ¿Cuál es la definición de un What's the cuadrado? definition of round? ¿Cuál es la definición de redondo? Definition of ¿Cuál es blue? la definición de azul? You have to show it to somebody and say, Tienes que enseñárselo a alguien más y decirle, mira, that's a ve esta blue pluma. pen. Es una pluma That's azul. what I mean by Esto es square. lo que quiero decirte cuando And digo this azul. physical Y matter esta is forma often física es translated as muchas form. veces traducida como Because forma. normally it refers to what you can see with your Porque esto es lo eyeball. que significa que puedes ver con tu globo Shapes ocular. and colors. Formas y colores. So, when you're studying Buddhist philosophy, Cuando estés estudiando you filosofía have budista, to be able to tienes draw que the ser distinction capaz between de dibujar la pumpo and distinción mosuk, entre specific suk suk. y specific suk, general y General, específico. suk is General any physical es thing. cualquier cosa Smells, física, sounds, olores, tangible objects, sonidos, cosas tastes, tangibles, and things you sabores can y see. cosas que puedes ver. In one sense, En it can una mean oración objects significa rather than people, meaning only el colors. objeto que ve el ojo, colores y formas. In this case, En este caso, though, it's all es physical matter. toda la materia For the física. first he, Entonces, the first las part is primeras of a person, partes de una persona is all physical son matter. todas materia física. And there's a big debate Y in hay the un gran Abhidharma debate Kosha. en el Abhidharma Kosha. What it means to ¿Qué be significa ser Juisuk and Choisuk Nangisuk. y What Nangisuk? it means to be ¿Qué outside the significa physical estar matter? afuera de la materia física? It means to be ¿Y qué inside significa physical matter. estar dentro de la materia física? If we Si nosotros define inside, definimos en anything where adentro your como consciousness todo en lo que está tu conciencia o todo lo que consciousness cubre tu includes conciencia, light. entonces este Everything, debate beginning of enorme your fingernails del final de tus and uñas the end of your hair. y el final de tu cabello, At what point ¿en qué punto does your hair become tu cabello not se sentient? convierte At no sintiente? what point ¿En do qué you feel the punto puedes sensory touch of sentir your hair? cuando alguien toca tu cabello? Outer physical form would be Forma externa chair you're sitting física on or sería the la floor silla furniture en la que estás in the sentada o room la or something like almohada que that. estás usando del cuarto. Inner physical form would be La forma from interna sound física va, por or your eye ejemplo, faculty. la facultad del We're ojo. talking about the Estamos optic hablando nerve del inside nervio your eye. óptico dentro de The tu globo part, ocular, that eye la that can parte del ojo tell que puede detectar color and shape. color y forma. So if you think about, Entonces, si tú piensas en esto, and we have to think about it carefully, right? tenemos que pensar en esto con cuidado, ¿va? The wall La pared. and the cat who just walked out my door or Y walked el by my gato door, que acaba whatever. de pasar por aquí por mi The ventana. wall is part of La pared you also. es parte de It's ti part también. of your Es reality. parte de tu realidad. It's hard to Es divide difícil between the definir environment entre and el my body. ambiente y el Where does cuerpo. my body stop? ¿Dónde comienza y termina mi cuerpo? Does it stop where I ¿Termina stop touching en things? donde dejo de sentir las cosas y tocarlas? So the end of my Entonces, fingernails are not part ¿el of me final anymore? de mis uñas ya no es parte de mí? Does it stop where I can see ¿Se the edge detiene en of donde my puedo ver skin? la orilla de mi piel? Where does me stop? ¿En dónde termino yo?
remember cooking this one for a long time. Recuerda que hemos estado cocinando esto. Where does me start and stop? ¿En dónde comienzo yo y termino yo? So we can go through all the existing Entonces podemos revisar todas las partes existentes de ti. It gets really hard y se hace súper complicado cuando te empiezas a meter más para distinguir entre tú y la pared. Significa que, aunque esté muy aparte de mi experiencia, como mi cuerpo lo esté, o la puerta que puedo ver, la puedes ver ahorita mientras la abro y la cierro, puede ser parte de mi experiencia tanto como mi cuerpo. ¿O no? Pero es que no están conectados. Si alguien toca la pared con un martillo, no digo, ¡ay! Bueno, si alguien se lo hiciera en mi casa, sí. Sí, gritaría yo. Pero generalmente hablando, aun cuando es cierto, of your experience. Todavía es parte de tu experiencia. When you describe cuando tú describes a ti mismo being, o a tu ser, a lot of that is the outside. Muchas cosas que están afuera son la forma física. Y en esta presentación that's considered se considera of your physical body, parte de tu cuerpo físico. Rupa Skanda. Su primera parte de el primer montón, que es lo que llamamos yo. So in the Heart Sutra, entonces en el Sutra del Corazón dices: no body, no feelings, no ability to nadie, discriminate. No sentimientos, no habilidad de discriminación. Ninguno de los otros factores que te hacen. No hay conciencia, no ojos, no orejas, no nariz, no lengua, no cuerpo, no mente. El Sutra del Corazón necesita que tú veas la vacuidad de cualquiera de tus cinco montones. ¿Y por qué estudiamos los cinco montones? Pues nos permiten deconstruirnos a nosotros mismos. Si nos rompemos en estas cinco partes, te digo que estás buscando un autoexistente tú en cada uno de ellos. Y eso es lo que estás haciendo. And I'm gonna bet that when y you te go apuesto looking for that self-existent you, que si estás buscando el autoexistente tú en estas partes, no lo encuentras. And then if that's true, y si eso es cierto, then there probably isn't entonces probablemente hay un autoexistente tú. Bien. Entonces el ejercicio, especialmente en este primer capítulo de la vida Dharma Kosha, que divide la realidad entre cinco partes que se llaman tú. Entonces examina cada una y date cuenta si puedes encontrar un autoexistente tú. Y no vas a poder. O no creo que puedas, pero bueno, dime si encuentras un autoexistente tú. Y si no lo puedes hacer, entonces puedes eliminar esa posibilidad. Hay una diferencia entre lo que está objetivamente siendo una de las cinco partes de ti y las cosas que sientes que son tú. Si tú realmente
objetificas esto, eres una bolsa de ciertas cosas físicas, entonces no hay un tú independientemente de esas partes. Entonces, hemos estado viviendo en nuestro cuerpo y nuestra mente tanto que pienso que es Gyaltse o quien sea que esté aquí. Y si tú eres objetivo acerca de esto, solamente eres un montón de cosas. Punto. No hay una autoexistencia de ti ahí. Si tú realmente eres objetivo acerca de ello, eres un montón de partes. Y hasta cuando partes estas partes, se parten en más partes y más partes y más partes y más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas. Y sé cuidadoso de no caer en todo del nihilismo. Sí existes, nada más no existes de la forma en la que crees que tú existes. Entonces, el primer capítulo del Abhidharma se dedica a esto, de construirte. Vete a tu casa y encuéntrate. Ahí encuentra las cinco partes. Es como si vieras cuatro habitaciones para ver acerca de ti. Y entonces puedes decir con certeza, no hay rosa, no hay un elefante rosa en mi casa. ¿Y sabes qué? Nunca pudo haber estado y nunca estará. So that was just the first kind of. Entonces, solo fue el primer montón, suk. Vamos a hablar del siguiente. Sorwa. Sorwa significa sentimiento. Esta capacidad de sentir. Esta parte mental de ti. Y hay tres tipos de uso. Bueno, malo y neutral. Y si tú quieres romperlo un poquito más y hacerte ponerte más elegante, vas a decir buen sentimiento físico, buen sentimiento mental o sentimiento neutral o mal sentimiento físico. Y entonces aquí vamos a quedarnos con tres tipos de sentimiento. Five kinds of feelings. Cinco tipos de sentimientos, perdón. Si te quieres poner muy, muy picky, pues entonces ya son 18. Sentirme bien de lo que veo. Sentirme neutral de lo que veo. Sentirme mal de lo que veo. Sentirme bien de lo que huelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedes ir partiéndolo por todos los sentidos, los seis. Entonces, Sorwa es un gran pumpo, un gran montón de eventos. Y es que así está escrito en la Abhidharma Kosha. Sorwa es la habilidad de experimentar objetos, de experimentar el contenido de un objeto, bueno, malo, mediano o más o menos en medio. Ese sentimiento. Hay 51 funciones mentales en esta escuela que estamos estudiando hoy. ¿Por qué? De todas las 51, Sorwa o sentimiento es su propia categoría, su propio pumpo. ¿Alguien tiene una idea? Porque crean nuestro sufrimiento, exactamente. Sí. Porque es lo que nos mete en problemas.
Es lo que nos mete en problemas. Es lo que nos causa sufrimiento. Me gusta esto, no me gusta aquello. Quiero esto, ahora no quiero esto. Y después regresamos creando mal karma por las cosas que nos gusta o las cosas que no nos gusta. ¿Eso significa que debes de detenerte de sentir cosas porque te causan todos los problemas? No. Los seres iluminados sienten cosas y les gusta y quieren seguirlo haciendo, ¿correcto? ¿Significa que no debes estar apegado a tus sentimientos y solamente dejar que sigan, así como de, bueno, obsérvalos? No. Los seres iluminados disfrutan de la alegría que sienten y están apegados a ellos. Quieren sentirlo más y no tienen ninguna intención de regresar a Sansara o algo así. En serio. Entonces, todas esas cosas no son tú. Significa que para poder tener un buen sentimiento jamás tienes que cometer un mal karma o tener una mala semilla. Sí. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque no funciona. Hacer algo malo para que tengas un buen sentimiento. Es ignorante. Porque eso no es como esos sentimientos van a venir a ti. Para obtener algo que quieras a través de forzarlo o someterlo o algo así, es ignorante. Porque no es la forma en la que lo puedas obtener. No es como no puedas tener pastel y no puedas comértelo. Los seres iluminados tienen su pastel y se lo comen y les encanta. Y ellos quieren que todo el mundo llegue ahí. Cuando hacemos algo ignorante, en gusto ignorante o desagrado ignorante, entonces eso planta semillas para que ese desagrado ignorante o agrado ignorante continúen y entonces tenemos semillas de sufrimiento. Entonces, por eso es Sorwa. Tiene su propia categoría, tiene su propio montón. Entonces, el tercero es Dushe. Digan Dushe. Dushe. Eso es discriminación. Voy a tomar un poquito más de agua aquí. Dice, esto es bueno, esto es malo, esto es alto, esto es bajito. Esto es rojo, esto es azul, me gusta, no me gusta. Todo esto son Dushe. ¿Por qué imaginas que Dushe llegó a ser una categoría por separado? ¿Alguien tiene una idea? We lose our peace. ¿Reduce nuestra paz o nos induce a paz? Básicamente es lo segundo, el segundo generador de problemas para nosotros. Después de Sorwa, es un problema. ¿Me gusta este? No, no me gusta. Es que me gusta aquello. No, no me gusta aquello. Esto es mío. Esto es tuyo. Todo esto es Dushe. ¿Eso significa que tenemos que dejar de pensar de cualquier cosa es nuestra o que cualquier cosa es tuya? ¿Por eso significa que debemos de ignorar la distinción de las cosas que nos lastiman y de lo que se siente bien?
No, para nada. Los budas tienen dushe. Todos los seres vivientes tienen dushe. Seres iluminados pueden distinguir entre esto es el infierno y esto es el paraíso. Y saben en dónde se quieren quedar, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando del dushe negativo. Ese es el dushe que dice, si este es mío, esto es tuyo y sabes qué, yo quiero el tuyo. Si tú crees o dices que esto es mío y que esto es tuyo, ¿sabes qué? Voy a juntar buen karma con el mío y voy a juntar mal karma con el tuyo. El 10%, correcto. Esto está bien. Y no hay problema con eso. No tienes que dejar la discriminación. Pero no es una meta del budismo el ser nada más ahí un vegetal que no siente nada y que no seas capaz de decir la diferencia entre bueno y malo, o alto y bajito, o se siente bien o se siente mal. Esa no es la meta. Los budas quieren estar en el paraíso de los budas. Y a ellos les gustaría liberar a todos los seres sintientes. Ellos no quieren vernos sufrir. Y más vale que sepan hacer esta distinción. Y más vale que también nosotros sepamos hacerlo. ¿Qué planta buenas semillas y qué planta semillas dolorosas? ¿Qué va a terminar en sufrimiento y qué va a continuar en sufrimiento? Y esto es nuestro estudio y nuestra práctica para toda la vida y más allá. Entonces, el cuarto montón, el último fue Duche y este es Duje. Duche. Duche Pongpo Shile Shen. El cuarto es todo lo que no está en los otros tres. Eso es todo. Entonces, ¿qué está ahí? Todo acerca de ti que no entró en los otros que había antes. No hablábamos del quinto todavía. Pero bueno, vas a incluir ese también. Lo que no está en los otros cuatro es Duje. Y en esta escuela hay 49 funciones mentales diferentes después de que les quitas sentimiento y discriminación. Utpala está aquí. El cuerpo de Utpala está aquí, atorado en el uno. Sus sentimientos están atoradazos en el 2. Su discriminación va al 3. Y su conciencia o su manera de estar alerta está en el 5. Pero Venerable Utpala no es ninguna de ellas. Ella tiene esto, pero es una persona. Y la persona pertenece en el 4. Estas son diferentes cualidades para ella que son incluidas en los otros cuatro. En la Abhidharma Kosha define este como todo lo demás. Y Geshe lo llama en los otros factores. Duje significa factor. Entonces puedes traducirlo como todos los otros factores. ¿Qué significa factores? Todo lo que sea una causa. ¿Cuántas partes tuyas actúan como una causa? Todo. ¿Por qué?
Porque todos hacen una función, por eso. So, it's a good debate question. Entonces, es una buena pregunta de debate. Where does your ¿En emptiness dónde lie in this tu outline? vacuidad It's not cae physical. dentro de esto? It's No es not mental. físico, no es It mental, doesn't change, no so it cambia, can't be entonces no part puede of ser you, parte de tu yo, but it's part of you. pero es parte de ti. Which brings us to Nos trae a Namche. Say Namche. Namche. Digan Namche. Namche. It's the awareness or consciousness. Es conciencia o estar alerta. Where is your ¿En awareness? dónde está tu conciencia? Where did it come from? ¿De dónde viene? Why do you have it? Porque la tienes. Why aren't you like a tree or a Porque no rock? eres como un arbolito, una piedra. What is the difference between ¿Cuál es la you and diferencia a entre rock? tú y una piedra? Where does ¿En this dónde thing come from that esta you're cosa aware viene of everything? por la cual estás consciente de Why todo? do you have it? Porque la tienes. Where is it? ¿Dónde está? Is it on the other side of the room? ¿Está del otro lado de la Upstairs? habitación o está aquí? Is it in your refrigerator? ¿Está en tu refrigerador Or is it right here? o está aquí? Go looking for it. Búscala. It's just this general thing Solo es esta that cosa general we have, that we que are tenemos aware of everything. en la cual estamos All the conscientes things de that are todo. happening to us Todas las right cosas que now. nos están sucediendo ahora. That we know things, we're Que aware of sabemos them. cosas, estamos conscientes de las And there's cosas. six kinds of Y son consciousness. seis tipos de The first Namche. one is El primero, the eye consciousness. la conciencia de los ojos, The awareness of the eye. la conciencia del ojo, Ear consciousness. la del oído. Without it, you Sin wouldn't ella, be hearing no anything. estarías escuchando nada. Nose consciousness. La de la nariz. Take a moment. Toma un Smell momento, your el room. olor en tu habitación. The tongue. La lengua. Not just taste, but the No feeling that solamente el you have in the sabor, mouth. la Feeling sensación the de la body, lengua en what la the boca tongue cuando is estamos doing. hablando, lo que la lengua está haciendo, The body. el cuerpo. And then Y hearing your después, own thoughts in your mind. escuchar los propios pensamientos de tu mente. So we have Entonces, done very quickly hemos a rough hecho, bueno, hemos outline pasado of the rápidamente objects por as toda la they lista de are objetos, in this como subject. es tratado en este tema. Back to Yul Chen. Entonces, de regreso a Yulchen, All existing subjects, todos right? los objetos Holder of the existentes, object. el que sostiene al objeto. Venerable Upala, would you read the Verbo tibetano Upala, for us? ¿podrías leer el tibetano para nosotros, por favor? Mientras yo veo algo. Rang Yul, oops. Rang Yula Supe Chu. Yuchen Thank you. Gracias. So, Rang Entonces, Yul Rang is Yul its own object, es su propio Yuchen, objeto means it que tú escoges, engages es se engancha o se to relaciona existing things. con todas las cosas So, the existentes. Entonces, la definition of a definición Yulchen, de un Yulchen Yuchen Kiseni is anything es cualquier engages an cosa object, que se en is relación a un objeto, es la shaped as definición something. de un objeto. So if you remember in class two, we had the Entonces, si outline es, of te all acuerdas en la existing clase 2, hicimos como la definición de todas las cosas existentes. things. And this is Y the esta definition es la of definición a subject, de un Yulchen sujeto, Kiseni. Yulchen Kiseni. So in class Entonces, en two, la clase we had dos, this cuando outline. estuvimos Maybe you remember este it. tema, tal vez te acuerdes o We no, talked about hablamos de
Akpa Mitakpa. Entonces, en la forma del debate, podrías decir Mitakpa Yerpa Mepeichir. Significa, ¿sabes? Excuse me, you know. Discúlpame, ¿sabes? It's too bad there's no es muy mal que no hay definición de cosas que cambian. Positivamente dirías, no existen divisiones de cosas que cambian. Entonces, en un debate, si tú quieres estar de acuerdo, que pues jamás va a ser el caso, porque si yo soy un buen debatidor, debería traer algo para debatir, especialmente en un debate abierto. Pero si no estoy tan avispado, que usualmente sucede, cuando viene cerca del debate y soy un debatidor bastante malo y voy a empezar a pelear algo que ni siquiera necesite ser peleado, entonces mi oponente va a decir, me. Me. Y significa, ajá. Sí, de acuerdo. No existen divisiones de cosas que cambias. No puedes cambiar las cosas que cambias para nada. No hay divisiones de cosas que cambian. Hay un tipo de cosas que cambian. Y no hay dos tipos de cosas que cambian. ¿Ok? Eso sería una forma para responder. Entonces tenemos tres opciones. Porque al final, yo digo cheer, me pay cheer. Podrías decir Takma Troop. Digan Takma Troop. No, no es correcto decir que no hay divisiones a lo que cambia. No. That's not the correct thing to No, say. No es lo correcto para decir. Basically, I disagree with you. No. Básicamente, no estoy de acuerdo contigo. No. So we have me. Entonces tenemos me y tenemos takmashu. And then the third choice you y en la tercera opción aquí, cuando estás debatiendo, es kiapamachum. There's no changing things. No hay cosas que cambian, pero cuando quieras llegar a eso, olvídalo. No hay divisiones de cosas que cambian. Entonces, ¿cuál te gusta? Tienes que decidir en el debate cuál vas a usar. En la última clase, con Venerable Utpala, aprendimos de un prasangika, una frase sarcástica. Me estás diciendo que hay divisiones. Estás diciendo que hay divisiones para tener esta clara de enojo en tu cara. Y es como decirte, hey, ¿sabes? Eso fue algo súper estúpido para decir. Pero me estás diciendo que hay divisiones para las cosas que cambias. Puedes dividir las cosas que cambian y entonces tú tienes que decir, duh, yeah, eso es lo que dije. Entonces, esta es nuestra lógica de la cual vamos a hablar hoy y lo dices con autoridad, duh. Suena como un sí. Ajá, eso quise decir. Y tú es lo mismo. No es lo mismo que do and do cup, que significa el reino del deseo. Entonces, deseo, ¿qué significa? Sí, 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 claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Y entonces, mientras vas, está shook, que significa dámelo. Déjame tenerlo. Preséntalo, por favor. Entonces es más como un sí, ándale, dámelo. Venga. Y, por cierto,
Cuando dices Takmachuk, más vale que tenga tu shock listo. Tienes que estar preparado con tu respuesta. Yo creo que esto es por lo que yo encuentro que Ben Cramer es tan bueno para debatir. Tiene una mente tan rápida y la puede acomodar. Y yo tengo que cocinar. Entonces, es una habilidad. Entonces, me puedo regocijar por su mente. Y el Venerable Upala tiene lo mismo. Es padrísimo ver que los dos debatan. Entonces, si tú dices que hay divisiones, y yo no estoy de acuerdo en que hay divisiones, yo digo, ¿me estás diciendo que hay divisiones? Y tú me dices, sí. Y entonces yo siendo el que ataca, tú siendo el que defiende, te vas atrás, es una foto. Tú dices, hay divisiones. O yo digo, hay divisiones. Y tú dices, no, no hay divisiones. Entonces, yo diría, ¿me estás diciendo que hay divisiones? Tú me dices, sí. Y yo digo, ok, muéstramelas, dámelas. Y las tienes listas ya. O de otra forma, no lo hubieras dicho, Dharma Chup. Le debiste haber dicho, la, 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 ¿eh? ¿Qué? No escuché eso. Es una práctica buena, la. And while you're saying la, your mind's going y mientras like, dices la, tu mente va como que, ¿qué contesto, qué contesto, qué contesto? Entonces, nunca des tu respuesta hasta que estés listo con tus ejemplos. Thanks for keeping up, you guys. Gracias por mantener el chat vivo. So you better have. Entonces, más vale que tengas divisiones en tu mente antes de que digas Takmachuk, porque Shok va a estar ahí en 2 segundos. Si tú no tienes nada listo, entonces te vas a avergonzar. Y todo el mundo va a decir, ¡uh! ¿Qué significa? Deberías tener vergüenza de ti mismo. You can do it. Puedes hacerlo en tu debate en cualquier idioma que quieras. Vamos a cubrir las divisiones en inglés. Hay tres. There's physical matter. La forma física, suk. There's mental stuff. Las cosas mentales. And then there's nothing. Y después no hay nada. Or there is anything o hay todo que no sea ninguno. Which one ¿Cuál is Yulchen? Es Yuksha? Which one is a subject? ¿Cuál es un sujeto? Un tema. So let's debate it. Entonces vamos a debatirlo. How about, I'm gonna pick ¿Qué tal? Voy a escoger a Venerable Upala otra vez. ¿Qué tal que Venerable Upala? ¿Cuál de las tres escoges? ¿Física? ¿Ella es mental? ¿O es ella todo lo que no es ninguna de las dos? Entonces, asumiendo que la vacuidad puede ser un sujeto porque la vacuidad puede percibir algo, ¿en dónde vamos a poner a los sujetos? Tenemos que escoger entre mental, físico o algo en medio. ¿Cuál vamos a usar? Entonces, podría decir, vamos a ponerlo en mente. ¿Me estás diciendo que va en la mente?
If I had to choose Si between tuviera que three, escoger entre esos mental tres, thing, cosas physical thing, or mental, something in física between, o algo en I'll medio, choose mental thing. yo escogería mental. And I Y bet you yo have a tal concrete vez example ready. tenga un ejemplo So you listo. set up the debate like Entonces, hours ago. pones el You've been debate thinking como about it horas atrás y and estás pensando en it's like él. the way I Es pictured it's como like la set forma en up la que me dominoes. You imaginé. set Es up como un one montón de and then that dominós. one falls and then Pones the uno y next cuando one uno and se then cae le the pega al next siguiente y one. al que sigue y It's al que like you sigue. set up how you want this Pones debate to cómo go. quieres esto que suceda. And if they say this, we Y go si to ellos this. dicen esto, If they nos vamos say para allá. that, we're Y si going dicen to that. aquello, vamos al otro lado. So you have all the Entonces, counter examples tienes todos ready. los ejemplos listos You've reviewed it porque los has all day, revisado and it's una all y in your otra head. vez. Y todo está en tu cabeza. So let's talk about the Entonces, verbal. vamos a hablar I de guess she vulnerable can para be a otra vez. subject then Creo because que ya she puede is. ser un It doesn't sujeto matter. porque tiene materia física. What would you say then a ¿Qué verb is to dirían that? para esto? I can't debate with a crazy person. ¿Puedo debatir con una You persona can't say loca? that. How about Podrías. Takhmadrup? Puedes decir Takmajú. So you could say Entonces puedo Takhmadrup or decir yeah, I Takpachup o can't debate sí, with a crazy no puedo person. debatir con alguien But loco. in this case we'll say En este caso Takhmadrup diríamos because it's Takmachup. not correct. Eso no es Who is she? correcto. ¿Qué es ella? She's between. Ella está en medio. She has a body. Tiene un She cuerpo. has a mind. Tiene una mente. But Venerable Pero Upala is Venerable lighter Pala than the no mind es ninguno, ni or la the mente mind. o el cuerpo. There's something else Hay called algo más Venerable Upala. que There's se llama something Venerable else called Upala. Venerable Gelse. Hay algo más que se llama It Venerable possesses Gelse, those two things. que posee estas dos cosas. But you said, Pero I dijiste, said, yo all dije, subjects have to fit todos into los sujetos tienen a que caber category. en una categoría mental. We do agree Sí, that estamos de mind acuerdo is a subject. que su mente es un sujeto, According to pero de you, acuerdo a ti, Upala entonces, can't be a Venerable subject. Pala no puede ser un sujeto. Can't engage in an Ella object. no puede You encajarse en un say objeto. Si tú she's dices, mental stuff. ella es cosas She mentales, can't engage ella in no an puede object. She entonces can't encajar engage en in un a glass of objeto, no water. puede She's tomar just agua, mental stuff. solamente es algo mental. So then you have a choice. Entonces tienes una Or elección, puedes decir, both. How about both? ambos, ¿qué tal los So dos? your mind can be a subject Tu and mente you puede ser can un be a subject. sujeto y tú puedes ser un sujeto. ¿Por qué? Because you fit the definition. Porque entras en esa definición. And remember Y what the recuerda definition was. lo que la definición era. Any existing Cualquier being cosa can existente engage an que object. puede entrar en un objeto. So I guess her physical matter, Entonces her creo que su physical materia body can física be a o cuerpo subject. físico puede ser un Mayin sujeto. You can say Mayin, which means right. Puede decir I agree Mayin, que with es correcto, estoy de everything. acuerdo. So Entonces, of the three kinds of de changing los tres things, tipos de cosas Upala cambiantes, can't be a subject. Venerable Utpana no puede ser No, un can be a sujeto. subject, sorry. O puede ser un And sujeto, Venerable perdón. Upala Y Venerable can, Utpana, her mind can be a su subject. mente puede ser un sujeto. The mind is easy, right? La mente es She's fácil. seeing us right now. Ella nos está viendo ahorita. But can her body be a Pero subject? ¿puede su cuerpo ser un sujeto? Nature cannot be. Takhmadrup is No puede not. estar, Takmajú. Have your example ready. Ten tu ejemplo listo, ¿eh? What is the counter example? ¿Cuál es el contra ejemplo? Why not? ¿Por qué no? There's three more ways to answer. Hay tres formas más para responder. So let's talk about subjects. Entonces vamos a hablar sobre los sujetos. Three different kinds of subjects. Tres diferentes And tipos we've de sujeto. already covered the fourth Y ya duche. cubrimos el cuarto Everything that duche. is not
todo lo que no está en los otros cuatro. Estamos de acuerdo que Venerable Utpala puede ser un sujeto porque ella puede tomar un vaso de agua o café esta mañana. Ella se puede involucrar con un objeto, con esta taza, con nosotros. Y también estamos todos de acuerdo que Venerable Utpala, su mente, su conciencia visual, por ejemplo, está comprometida con un objeto ahorita. Ahorita, ella me está viendo a mí, ella te está viendo a ti, pero ¿puede su cuerpo ser un sujeto? ¿Puede ser un sujeto? ¿Me estás diciendo que ella, su cuerpo, puede ser un sujeto? Entonces, si lo vamos a debatir, su cuerpo, y si dices, talk my troop, un sujeto, el impatel, ¿me estás diciendo que ella no puede ser un objeto, que su cuerpo no se va a ser un sujeto? Duh. Y después es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Puede la persona, Venerable Utpala, en nuestra clase, que no es mental, no físico, ser un sujeto? En un sentido podemos decir que sí, porque Venerable Utpala puede decidir por algo. ¿Puede su cuerpo físico también ser un sujeto? En un sentido, sí. Porque su nervio óptico puede engancharte en un objeto visual y mandar el mensaje a su conciencia mental de que este poder del ojo es un factor que contribuye, que pertenece a la conciencia visual para existir. Entonces piensa en esto. El presente y en el ambiente siempre está ocurriendo algo. Un milisegundo antes de que tu conciencia esté experimentándola. Dice, en el análisis final, solamente cosas mentales pueden ser objetos, porque solo las cosas mentales pueden tener una percepción válida de un objeto. Eso es súper intenso. Lo voy a decir otra vez. En el análisis final, solo las cosas mentales pueden ser sujetos, porque solo las cosas mentales pueden tener una percepción válida de un objeto. Hay tres tipos de sujetos. El primero, trado, que es un ejemplo, son los estados mentales que actúan como sujetos. El número dos, los tipos de cosas físicas que actúan como objetos. Este es el Mikiwampo, el poder del ojo para sentir. Y luego hay cosas que no son mente o materia, no es físico, y están actuando como sujetos. Langsau, una persona. Es la idea de la persona. No es no la mente ni la materia. Entonces, vamos a hablar de las cosas mentales, ¿sí? Shipa, cosas mentales. Está Rangrik y Shenrik. Rangrik es autoconciencia. En la psicología se llama la percepción misma, la habilidad de la mente para saberse existente.
Shenrik means Shenrik the significa awareness of something else, la something conciencia de else. cualquier otra cosa, más Shen allá de sí mismo. means other Shen significa or otro something else. o algo más. In South Tantrica, they believe En that Shen all Tantrika creen types que of awareness todos los can be tipos put into de these conciencia categories too: pueden ser clasificados en self-awareness estos dos: and awareness of other things. propiocepción y la So conciencia de what lo is demás. the definition of Entonces, self-awareness? porque es la importancia The de la ability of the autoconciencia, porque es la mind habilidad to de la be mente aware of para estar consciente de sí at mismo the same time al that it's mismo tiempo perceiving something que out. está percibiendo algo. And that's called Zinnam. It is the ability of the Es mind la to be habilidad aware of itself de la at mente the para estar same consciente de time sí that mismo it's perceiving something y al mismo tiempo out. cómo está percibiendo algo más allá For afuera. example, Por ejemplo, when I look at the blue of the pen, cuando veo el azul de la pluma, there is an awareness of the hay blue, una conciencia del azul, but there's also an pero también awareness hay of looking at la the blue. conciencia de estar viendo el There's azul. an awareness of seeing the blue, Hay una conciencia de ver and el there's an azul awareness of the blue. y una conciencia And that de ver el azul. awareness Y esta that I'm conciencia watching, que yo estoy that viendo, is called que ese azul, Runrig in this se school. llama Runrig en The esta escuela. awareness that I'm watching blue La conciencia de que estoy is viendo el called azul Runrig. se llama Runrig. And Master Shantideva Y goes through Master a long Shantideva story va por una on larga historia, porque de acuerdo al Rajaniya Prasandika, la escuela del camino medio, esta es una idea errónea. Then the Santa Entonces, Santikas el Santantrika look. dice: How do you ¿cómo remember? recuerdas I saw blue. que viste el There's azul? no self-awareness of seeing blue. Que I está la mean, autoconciencia de ver el azul. ¿Cómo te acuerdas de eso? there's no wrong. Que no hay Runrig. Like tomorrow, Mañana, when I go to work cuando voy al at trabajo, the college and I'm sitting alone for y me lunch siento a and I'm comer thinking about y estoy pensando today's class and I say, en la clase de hoy, I saw a pen because I vi remember una talking pluma about porque me acuerdo que self-awareness hablé of acerca de things. la autoconciencia de las cosas. How do I remember that I saw a ¿Cómo pen if recuerdo there que vi una wasn't pluma any self-awareness? si no había autoconciencia en ese momento? Master Shantideva would Master say, Shantideva diría: if you remember blue, si recuerdas el you must azul, have been there. debes de estar ahí. Right? There doesn't have to be some separate awareness of No tiene que yourself. ser una conciencia separada de ti We're mismo en ese talking at momento. the same moment. Estamos hablando del mismo A second momento. later, you're Un aware of milisegundo yourself. después, estás consciente de ti mismo. That's a different thing. Es algo diferente. ¿Ok? You were there. Else you wouldn't remember it. Estabas ahí. Very simple. The Es muy simple. Santantrikas believe Los that santántricas the very creen same instant that you see the que en el blue, mismo momento en el que ves el you're azul, already aware of yourself estás seeing the blue. consciente de ti mismo viendo el azul. The other schools say, Otras escuelas dicen: not no necessarily. necesariamente. The higher schools say, Las escuelas más there's elevadas no such dicen: thing no hay as the algo mind como la being mente aware of que itself esté siendo consciente de sí at the misma same moment al mismo as it tiempo sees something else. mientras ve algo más. It is aware of itself in the next millisecond. Porque está consciente del That's what siguiente the higher milisegundo. schools Y say. esto es lo que la escuela And elevada I say, dice. that's okay. Y digo: está bien. You can't be Puedes, perceiving and no puedes loving estar at the percibiendo un objeto al same mismo time that tiempo you're que tú perceiving and estás loving at percibiéndote a ti the mismo perception teniendo of esa the percepción object. del objeto. They can't go on at the Es que no pueden same suceder al mismo tiempo. time. The mind La cannot mente no puede simultaneously simultáneamente two different tener objects. dos objetos diferentes, You and the object you're tú y perceiving. el objeto que estás percibiendo. So one comes Entonces, a una millisecond after the viene other. un milisegundo después Let de la otra.
Y nuestra mente se está moviendo tan rápido, nuestra conciencia se está moviendo tan rápido que no estamos conscientes de ello. Gracias, Venerable Utpala, excepto de la mente y la escuela de la mente solamente, que sostiene que la mente puede percibir y tener una percepción de un objeto al mismo tiempo. Está percibiendo el objeto y lo demás. ¿Sí? Que es lo que dicen los santántricos. Puedes percibir el objeto y percibir la percepción del objeto al mismo tiempo. Does not say that. Y los prasangikas no dicen esto. Entonces, y ahora vamos a Shenrik. Puede ser dividido en dos. Don't you love all the divisions? ¿No te encantan todas estas divisiones? Break it down, Nos right? ayuda a dividirlo, ¿correcto? Understanding. Para entenderlo. So let's remember that Shenrik is Vamos the a aura regreso, of recordar que consciousness. la And there are two conciencia divisions, de algo Sem diferente existe, y esto es Sem, and then mente principal, Semjung, y luego Semjung, which Semjung means que Semjung all the significa mental all of the mental todas functions las running menciones right now mentales in the mind. que están corriendo en la So mente. Sem means the main Sem mind, significa la mente parasamvita, principal, your primary consciousness, or tu the conciencia mind principal itself. o la mente en sí mismo. That's how to think about Sem. Y estoy pensando en Sem. Semjung. Semjung. All that other, all those mental functions that are Todas esas running funciones around, mentales que están corriendo en la mente, ¿como feeling, qué? discrimination, Sentimiento, attention, discriminación, atención, concentration, concentración. Tinginsen, Chinimsen. single-pointed focus. Un enfoque All unipuntual. beings have a form of Hasta samadhi, los of Tinginsen. insectos tienen una forma de samadhi. Bugs Los have this. insectos Why? tienen esta They forma. ¿Por qué? on one Porque son object capaces de for an enfocarse en period of un time. solo objeto por mucho It might tiempo. only be 2 milliseconds, but it's Para la extended. escuela de la mente puede ser un milisegundo, pero es Have you ever extendido. watched ¿Alguna vez has ants? observado a las Feel like they hormigas? can focus Parece que all se pueden enfocar day. Not muchísimo. enough. Y eso Call es it suficiente a para quality llamarlo of Tingsen, mind. de acuerdo al Abhidharma. Every mind in the Cada universe mente en el universo has some ability to pay tiene attention alguna to something habilidad for a para poner while. atención a algo durante un How tiempo. about ¿Qué tal your phone? How much tu time can you teléfono? focus on ¿Cuánto your tiempo te phone? puedes enfocar en el teléfono, no? It's become a big problem. Ah, se ha convertido en un gran problema, ¿correcto? Every mind in the Cada universe has mente some en el ability to pay universo attention tiene to una habilidad something. de poner atención a algo por un These tiempo are all sostenido. Semjung. Y esto todo es Semjung. Mental functions going on in Funciones the mind. mentales que suceden en la mente. Jealousy, anger, sleep, Los hunger, celos, el hatred, states of enojo mind. son estados mentales. The Abhidharma system El Abhidharma says there's en su 48. sistema dice In que hay this system, 46 y en este the sistema logic school, de la escuela de la lógica are hay 41. 51. Mind and its mental Mente functions, y sus Sem. funciones mentales, Semjung. Another way Otra to forma divide mental de things, dividir las cosas mentales, Sema Sema and Semengilo. y Semengilo. You know Sema, what that was? ¿te acuerdas lo que es? Accurate or valid perception. La percepción válida o correcta. And Semengilo Y is the Semengilo opposite of that. We significa talked lo about seven opuesto. earlier. Hablamos de esas Lo siete antes. means the mental Lo min event or the refiere state of al mind. evento mental o el estado mental. Semen means Y not Semin an accurate significa perception. una percepción no So it's a correcta. mental event Entonces, that es is un not evento accurate. mental que no es We've correcto. talked about it before. Y hemos estado hablando de esto Like antes. when we're on Como drugs cuando or estamos en drunk las or drogas, o angry estamos or ebrios, o estamos enojados, paranoid or o estamos jealous. paranoicos, o estamos celosos, When we have cuando tenemos misperceptions of percepciones unconscious erróneas emotions, y que nos generan emociones muy other fuertes. things that happen too, Y las otras cosas que that ocurren is to también, en say el tibetano dicen, appearance, la the tree is apariencia. moving because you're
de que se mueven los árboles porque vas en un barco, hablamos del tren, parece que nos movemos, pero estamos quietos y lo otro es lo que se está moviendo. Entonces, un ejemplo típico en las escrituras es el remar en un lago y parece que los árboles de las orillas en los que se están moviendo, pero nosotros somos los que nos movemos. Me hace pensar en las primeras películas que hacían. La persona decía que estaba en un caballo, pero estaba el caballo quieto y lo que estaba atrás era lo que le movían. Entonces parecía que la persona se movía, ¿no? Como en las primeras películas cuando comenzaron a hacerlas. Y algo era así. Entonces, como dijimos, nos recuerda que esta es otra forma para dividir cosas mentales. Y vamos a revisar Sema. Y la definición de Sema. Digan Sardu, Lue, Milue, Rigpa. Sardu, Milue, Rigpa. Fresco. Una percepción fresca que no es incorrecta. Es una percepción fresca que no es incorrecta. ¿Y por qué dicen fresca? ¿Alguien se imagina? Snake and rope. La serpiente y la cuerda. To eliminate memories. Eliminar Yeah, memorias. in this Sí, en school, esta escuela, memoria to do with memory, right? tiene algo que ver con la mente, ¿no? This La memoria. memory En is esta not a escuela, la perception. memoria no es un Is tema, not a valid perception. no es una percepción But válida. they have a list of states of Y mind tiene una lista de beyond estado mental our que perceptions. no son percepciones válidas y una es memoria. Majjhimika Prasangika En el says Prasangika dicen, it's okay. está The bien. definition of Sema La is definición de Milui Sema Rigpa. es Milue Cut Rigpa. out the Sardu. Quitan el Sardu. So it's just an unhealthy Entonces, es perception. algo que no puede ser malentendido. Yet, Es muy claro. this school, as Erivor En says, esta escuela, because como Erivor dice, memories are porque not las accurate memorias perceptions, no it son has to be fresh. percepciones correctas, entonces tiene que ser fresco. And Y when going cuando over the way that different schools estás perceive revisando las things, formas en las que las diferentes they escuelas can perciben act las as a cosas, touchstone to help pueden us actuar como understand algo que nos permita where we entender are, en dónde estamos. where we're understanding things. En dónde estamos entendiendo las Is cosas. this way they're Es explaining como, it? Is es esta that how you forma en la que lo understand tengo que explicar, about es it? la forma como lo estoy entendiendo, la mejor de Think las about this formas. one, then that ¿Qué tal helps us esta to think otra? about Esto what nos ayuda a entender they think about it differently. que las vemos de Let me forma check that. diferente. Voy a checar So esto. their schools are Entonces, hay developed to escuelas que help están us desarrolladas para find ayudarnos where we are a and encontrar then en dónde to deepen estamos y después our profundizar understanding of things. nuestro entendimiento, de las Going cosas, deeper and deeper into yendo it, más y not más just profundo, assuming. no solamente asumiendo nada. So let's talk about Entonces those vamos a hablar de aquellas, accurate perceptions, las percepciones those correctas, semas, those esas primes, semas, those esos valid poemas, esas perceptions. partes válidas de la There's two percepción. types of those. Hay dos tipos diferentes de ellas. Nunzum sema and Tenemos jekpak Nunzum sema, Sema y Jekpak Sema. direct valid perception and deep Percepción directa y valid válida. perception. Y la deductiva, que también So es válida. nunzum is the Entonces, direct valid Nunzum perception. es I una directa y can válida, tell the color of my shirt. como el color de mi camisa. Blue, right? Azul, ¿correcto? Your awareness of your Y tu thoughts con la conciencia de tus would be pensamientos direct sería perception. una directa percepción. In this school, En esta escuela, self-awareness would la be a direct autoconciencia perception. sería una directa percepción. So we have the color of my Entonces shirt, tenemos el color de mi we have the camisa, awareness of your thoughts, tenemos la conciencia de and tus yourself, pensamientos which is basically your y a ti self-awareness, mismo, que es tu are all autoconciencia, direct que son perceptions todas percepciones and don't directas. involve No involucras
algún tipo de conceptualización. Las otras escuelas es un poquito diferente, pero aquí no involucran idea. JEPA, del otro lado, envuelve conceptualización, envuelve ideas. Y el tipo principal de JEPA es la deducción. Hay tres tipos de JEPA. Los tres tipos de concepción opuesto a la percepción directa, ¿correcto? Y entonces, para JEPA, la deductiva, tienes que ir a través de procesos conceptuales. Especialmente en el caso de la deducción. Quita, hay cosas que cambian porque está hecho. Sí, está basado en este hecho, tú percibes que los sonidos son cosas que cambian. Entonces tuviste un check, una percepción válida deductiva. Puedes ver muchas cosas con JEPA que no puedes ver con la otra. Tus primeras percepciones de vacuidad son JEPAs o nonsense. ¿Son directas y válidas? ¿O son deductivas y válidas? Deductiva, dice Dinora, sí. En Your Law, el segundo de los cinco caminos, el camino de preparación está definido por ir aumentando más y más sí, percepciones deductivas sutiles de la vacuidad, no son directas. Cuando llegas al camino del ver, que es el tercero, Tonglo, eso es nunsum, eso es directo y es válido. Esa es la diferencia. Y realmente es importante entender que en la filosofía budista, Jekpa, una deductiva y válida, Jekpa Kshema, es tan buena como un nunsum, como deductivo. Entonces, ¿cuáles son esos tres tipos de JEPA? Hay una pluma en mi mano. Is there still a pen in my hand? Did you hear any sound? ¿Escuchaste algún sonido? ¿Escuchaste que cayó al piso? Bien, lo asumí. No puedes ver la pluma sin una percepción directa. Pero estás usando JEPA. Estás percibiendo la pluma con deducción, JEPA. Si estuviéramos en la habitación juntos y yo tiro esta pluma, ¿la escucharías? Probablemente no, pero vamos a intentar. ¿Escucharon? Entonces, no me escuchaste tirar la pluma antes. Es fabuloso. Me la recogí. Entonces, por la deducción, puedes decir, hay una pluma detrás de mí que no está en el piso. Y en el budismo, eso es 100% válido como nunsum, como verlo directamente. Si tú decides
que hay vidas futuras por medio de la deducción. Por medio de la deducción que ellas existen, esto es sem. Este es un brahmana. Y cualquier cosa percibido con un brahmana o con un sema o con una percepción válida existe. No tienes que verlo directamente o tus vidas futuras o tus vidas pasadas para actuar, porque tú puedes hacerlo. Puedes usar el razonamiento. ¿De qué las deduces? ¿Se acuerdan de Gyendre? ¿Se acuerdan de esas causas y efectos y resultados? Con esos puedes deducir tus vidas pasadas y qué va a seguir en el futuro. Si tú entiendes esto claramente, si tú entiendes la deducción y la usas de esta manera, entonces sí, puedes entender las vidas futuras y pasadas. No tienes que pensar que tienes que percibirlas menos que alguien que ha visto su vida futura directamente después del camino de ver. Cualquier cosa que es un sema que ve es existente, punto. Esa es la definición de la existencia en el budismo. Entonces, en la filosofía budista, si tú percibes algo con esto, con estos tres, existe real, como tan real como que yo estoy sosteniendo este problema aquí. La primera es Nukta Pachapa. Es una percepción conceptual deductiva que va fuera de la deducción, basada en ello. Tenía algo azul en su mano. Su mano se movió. No escuché nada que llegó al piso. Entonces, la pluma sigue ahí. Esa es una deducción. Podemos decir pluma. Chongcha, considera la pluma. Sí, está en su mano porque allí estaba hace ratito. Ella la puso detrás de su espalda y yo no escuché que nada haya caído. Aquí. Y puedes decir sí o correcto. Si estás de acuerdo, simplemente le repites sí. Incheichir, porque existía. Ajá, bien, correcta. Porque existía detrás de mi espalda. Y eso es 100% válido como verlo en mi mano. En esta, a menos de que estés en drogas o estés ebrio o algo así. El ejemplo en la hoja de respuestas es la percepción que suena como algo que cambia basado en deducción. Lo segundo, Drogpa significa famoso o bien conocido, como Jungsan Chakpa, como la palabra Kirti en Dharma Kirti. Entonces sabemos que Jungsan Chakpa es de Jetsun Kapa y es su nombre y es famoso. Y en este sentido es por convención, por convencimiento. Convencimiento de quién, lo puse a todo el mundo. Toda la gente que sabe eso en el mundo. Déjame pensar un ejemplo, porque el ejemplo que Geshe la usa fue para americanos solamente, como de que te gusta Uncle Sam o no. Pero primero necesitas saber quién es Uncle Sam. Entonces, ¿qué tal? El planeta es redondo. La Tierra es redonda. Todos estamos de acuerdo que es más redondo, no está plano. Creo que es una minoría que puede decir es plano. Entonces, el ejemplo en la filosofía budista es la casa del conejo. En el tibetano es el Ribbon Chen.
Y este es como los europeos llaman al hombre de la luna. Los asiáticos ven, por ejemplo, la cabeza de un conejo. Entonces todos sabemos cuando dices el Señor, en la casa del conejo está llena hoy, es la luna llena. Y a veces puedes encontrarte en una escritura. Y un ejemplo, una percepción conceptual válida sería como la casa del conejo. Esas son convencionales, no son inmediatamente reconocibles por medio de las palabras. Como si alguien me hubiera dicho, el señor, la casa del señor conejo, antes de que siquiera yo fuera a Asia, yo no hubiera entendido de qué estaban hablando. Yo hubiera pensado que había un hoyo en el piso. ¿Sí? Entonces, es algo que es ya convencional. Y el tercero, Yiche Yepak, Yiche significa racional, creencia racional. Y aquí es en donde tienes una percepción válida de algo que realmente existe. Porque alguien que está para ti una autoridad incuestionable, lo dijo. Obviamente, en el budismo tibetano es difícil cualificar algo como una autoridad incuestionable. Somos bastante, bastante selectivos para escoger a estas personas. Alguien que sea un semekepu, alguien muy prominente, una persona que no mienta. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Por medio de la deducción, por medio de tu experiencia, tienes que establecer que la persona en cuestión puede o no puede mentir. Y una de las primeras metas del Buda fue como no creas nada de lo que dije. Chécalo para ti mismo. Discútelo, debátelo. Créelo por medio de la lógica, por el razonamiento, por pensar en ello. Pero no aceptes lo que yo te digo, porque yo lo dije. Es bastante increíble, ¿no? Para alguien que diga eso. Todos estamos, queremos estar en lo correcto, creer todo lo que yo digo todo el tiempo. Entonces tenemos que vivir con esto. No creas en nada de lo que yo o cualquier otro maestro te diga, solo porque yo te lo dije. No es así. Necesitas pensamiento y entendimiento lógico y racional para entender. E involucra elementos preliminares. Que esta persona o que esta autoridad no miente. Tal vez has conocido a alguien así. Tal vez no. En las escrituras budistas nos damos permiso del experimento de que haya un ser de que no mienta. Y si estudias la pregunta con cuidado, puedes establecer que hay un ser que no ha mentido. Y entonces, mi nariz pica. Entonces, puedes sentarte y escuchar. Y si estableces esto primero, que la gente no puede mentirte y nunca va a decir algo que no ha visto o entender algo que no haya entendido, entonces puedes aceptarlo. Pero tienes que probarte a ti mismo primero que no puedes mentir. Entonces, por ejemplo, si dices que hay un reino del infierno, puedes llevarte lo que sea Yiche Jepak, basado en creencia racional, que esta persona es incapaz de decir una mentira. Y tienes que establecerlo como alguien que sea incuestionable, no le creas a nadie más. Tienes que hacerlo tú mismo. Si tú no estás
permitiéndote tener un yin shepherd. En nuestros estudios, vas a llegar a un punto en donde reconozcas a ciertos seres como que son incuestionables, ciertas personas. Haces algo por un tiempo, haces exámenes, haces chequeos, y después vas a llegar al punto en donde puedas leer algo de Jackson Capra. Y sabes que cualquier cosa que diga, puedes creerle. Entonces tienes que acostumbrarte a esa posibilidad. Es racional. Entonces el ejemplo es la percepción de que algo es cierto porque ha sido dicho por una fuente dicha que es una autoridad. ¿Por qué no solamente aceptar que toda la gente es una autoridad incuestionable? Porque alguien va a llegar aquí mañana, va a decir, está bien beber alcohol. Y cuando hagas tantra, puedes hacer lo que quieras. ¿Bien? Es más allá de la moralidad o algo así, ¿no? Si solo crees en cualquiera, entonces comienza a platicar y vas a sufrir. Vas a continuar haciendo cosas que te van a hacer sufrir. Entonces necesitas ser lógico. Necesitas ser probable para ti. El Buda, él mismo, dijo, no creas lo que dije. Y eso tiene que permanecer siendo una regla en budismo. O vamos a tener todo el tipo de cosas raras que nos van a venir a decir. Y esto no va a ser más la verdad del Buda. Cuando un estudiante pregunta, ¿cómo puedes decir que un Buda es una persona que nunca miente? Si todos sabemos que cuando lo estaba enseñando, la gente tenía menos capacidad. Simplemente el Buda simplificaba cosas al punto en donde técnicamente ya no eran verdad. Por ejemplo, el Buda me enseñó la autoconciencia. Hay una escritura en donde enseña autoconocimiento. Y cuando llegas a las escuelas más elevadas de budismo, dicen que esto que enseñó no es correcto ya. Él lo enseñó como así, así en una escuela budista, lo presentó así, así en esta escuela budista, y tienes que decirlo. Por supuesto, es un tema que se llama Chongde, el arte de la interpretación. ¿Cómo sabes cuando el Buda estaba hablando literalmente? ¿Y cómo sabes cuando el Buda estaba hablando figurativamente? No, el Buda dijo, mata a tu papá y a tu mamá. ¿Él realmente decía, ve y mátalos? Él significaba, él era como si no eres capaz de practicar una vida espiritual ahorita y quedarte con tus papás. Entonces salte mejor, vete a otro lugar. Eso es lo que él quería decir. Tienes que saber cómo interpretar al Buda. ¿Y cómo sabes cuando está hablando literalmente? ¿Y cómo sabes cuando él no lo hacía? Y eso lo vamos a cubrir en el curso 15, el último curso antes de la revisión de Delang. Y en medio vas a tener Lojong. Entonces, no tenemos ya mucho tiempo aquí. Voy a apurarme en esto. Lo siento. La lógica formal para hoy. Entonces, nadie en la Tierra puede dar una definición de una razón. Dagma Drup, incorrecto. ¿Tú me estás diciendo que tú puedes? Yo. Shock. Cualquier cosa que pongas aquí es una razón. Cualquier cosa que des como razón, puedes ponerlo. Takiseni. ¿Estás diciéndome que eso es una razón?
Todo el debate va así. Nadie en la tierra me puede dar una definición de razón. Y ella dice, incorrecto. Ah, ¿me estás diciendo que alguien podría darme la razón? De. Ok, yo. ¿Qué significa? ¿Cuál es? Cualquier que puedas poner delante como razón. Dije que esa es una definición de razón y dice sí. Entonces, eso último, yo digo eso, es la definición de razón de eso último. Ese último paso es una reconfirmación. ¿Eso es lo que querías decir? Y tú dices, de. Sí, ¿qué quieres debatir? De. Entonces, creo que cualquier razón que pongas antes es una buena razón. ¿Por qué lo dijiste? Yo no dije nada. ¿Quién dijo eso? Entonces, Chiche. Chiche. So tell, we learned last week, tell you're right, is a Es lo que sarcastic vimos la slur. semana pasada, es una oración Cheer sarcástica. becomes. Chiche. Why Teacher, do you say ¿por that? qué lo dices? And when do you use ¿Y chiche? cuándo usaste teacher? When I say, Cuando I digo, guess anything I put forth creo que cualquier as a reason cosa is a que good ponga reason. como razón, no buena razón, I added a word. añadí una palabra. I added ¿Sí? good reason. Añadí buena So you razón. say Entonces tú teacher. dices Why do you teacher. say that? ¿Por qué Who dices said eso? that? ¿Quién dijo eso? And this is what you have to Y esto learn. es lo que tienes que aprender hoy. To answer a tell, Responder. well, to answer a tell, not a tell. To answer a tell, a Responder statement, right? una There are two oración. answers. Hay dos respuestas. To a tell, to a To attend sarcastic your. statement. A We talked about una it. palabra We sarcástica. talked about it. Lo hablamos, Venerable habló también en la clase pasada. So, I guess Entonces, anything I put creo forth que as a reason cualquier is a good cosa que reason. ponga antes de la razón es una She buena would razón. say, Y ella dice, cheer. Who said that? teacher, ¿quién dijo eso? If I end with Si yo cheer, though, she termino has con three cheer, options. tiene tres opciones. She can repeat what I said. Ella puede repetir lo que yo dije. Is or has. She Tiene can o say, puede. that must Ella be. dice, that my Which truth, is wrong. que es She can malo. say that. No, yo no dije She can eso. say, kyabamajum, Ella puede decir, which kyamamayum, means que you're significa, right, but it estás doesn't prove correcta, pero no anything. necesariamente No, prueba it doesn't lo que tú prove quieras anything probar. you're trying to prove. And we already had that. Y ya tenemos estos. So Entonces, we don't really have a lot of realmente time to go no into tenemos this mucho today tiempo because we para just entrar have a 3 esto hoy, minutes left or porque ya today. nada más nos quedan 3 minutos If para I hoy. say the Si sky yo is blue digo because it que el has cielo es verde porque tiene color, you would say, tú me vas a decir, Yabamajum, which means, Yabamajum, ¿qué duh, of significa? course it has color. Claro que tiene Doesn't color, prove it's pero green. no prueba que sea If you verde. say Takmajum, Si what tú would it dices be? Takmajum, ¿qué significaría? The sky doesn't have color. El color no, Sure. el cielo no So tiene you don't color. say that because Entonces there's no light, dices so eso, that's a porque el lie. color sí So está en you el can't cielo. say Takmajum. Entonces no puedes decir Takmajum. Consider the sky. Considera It el has cielo color. porque tiene color. You can't say Takmajum. No puedes decir You Takmajum. have to say Tienes que decir Yabamajum, not Kabamachum, necessarily. no Because necesariamente, it has a color, porque tiene it color doesn't prove it's y no green. prueba que es verde. You don't say duh, No haces because yo. only a Yo response to es a verb solamente una trumps the verb. respuesta a So, algo sarcástico. are you telling me the sky ¿Me has estás color? diciendo que el cielo Duh. tiene color? Yo. Are you telling me the ¿Me sky estás has diciendo que color? el color Yeah, tiene why yo? not? Sí, te estoy So the diciendo eso. sky is an Entonces el unchanging cielo thing. Cheer. es una cosa So you no have to cambiante, get no, used cheer. these Entonces tienes que unchanging acostumbrarte a estas 1, 2, five 3, different 4, 5 answers. formas diferentes de Just respuesta. three. Una solamente es para estar de acuerdo, One yo. is Una es para Takmajum. Nope, Takmajur, that's not no, right. eso no es cierto. One is Una Kyabamajum. es Yeah, what Chabamajum. you say is right, Sí, lo que dices es correcto, but it doesn't pero prove anything. no prueba nada. And if I come Y down with si yo tell, are you telling voy me the sky is a blue? decirme, ¿me estás Duh. diciendo que el cielo es Okay, azul? you can Yo, say that. ok, no puedes decir. You're telling me the sky is ¿Me green, estás right? diciendo que el cielo es verde? Cheer.
cheer, cheer. And there is also Y ahí siempre hay yen, meaning, significando right. estoy de acuerdo. Natasha says, y después like, Natasha dice, huh? ¿qué tal la? ¿La? Huh? ¿Huh? What are you saying? Say it again. ¿Qué estás diciendo? Dilo otra vez. So, entonces, some of estas son algunas palabras the, y algunas ways that you de can las formas en las que tú puedes responder when you're in debate. cuando estás en debate. We're going to go a little bit over, you guys. Vamos a pasarnos un poquito del tiempo. Three more slides of content. Hay tres diapositivas más de Connect. Please hang in there. I hope nobody has to leave. If you do, you can catch it. You Puedes can catch the audio and escuchar después el audio y so la presentación three después. Answers. Entonces hay tres tipos de razones. Correct reason. Tak Yang Dak. Una razón correcta. Red Tak Yak Dak. La primera parte del programa de Yunnan. Red Tak Yak Dak. Tre means. Tre significa. Trebu. We had it last class. Lo tuvimos la clase pasada. It means. Significa qué. Remember Gundre? ¿Se acuerda de Gundre? Yes, Roxana. Sí, Roxana. It's a result. Es un resultado. An effect or a result. Un efecto o un resultado. Entonces, Top Tak Yak significa una buena razón. Red Tak Yan Dak es una buena razón que envuelve un resultado. Y el ejemplo más famoso de la escritura por los 13 siglos últimos es considera una montaña y un pasaje en donde hay mucho humo de nube. Entonces estás sentado en un valle y estás viendo hacia la montaña y hay una montaña, un cruce por ahí y ves una gran nube de humo. Dudengi lala chu chen. Dudengi gala du chen. May you day. Do way you be. May you day. Consider a considera una montaña cubierta de humo. Debe de haber un fuego ahí porque hay una gran nube de humo ahí. Esa es la razón clásica por la cual es el resultado. Este es el primero de los tres. Considera una montaña cubierta de humo. There must be a fire over there because Debe de there's haber un smoke. Fuego ahí porque hay Where's the humo. smoke? ¿Dónde está el humo? Where there's smoke, Donde hay humo, there's fire. hay fuego. And that's a classical proof in Es Buddhism. una That's prueba the first clásica one. de budismo. Es el primer tipo. In it's very famous in Majjhimika because you Es muy must famoso be en having Nadanika porque debe de ser emptiness capaz de in probar la thousands of vacuidad different ways. en mil formas diferentes. When you finally see Cuando tú finalmente ves la vacuidad directamente, better be able to más try vale que seas capaz de que la puedas probar using about a thousand different ways. en mil formas diferentes. So everything that we're Entonces, covering today todo lo que estamos cubriendo hoy is about establishing es establecer la vacuidad. Estamos intentando llegar a la vacuidad. Vamos a usar todas estas herramientas para que tengamos esta caja de herramientas grandísima. Y cuando entres en tu retiro de un mes para tratar de ver la vacuidad directamente, más vale que tengas esta caja de herramientas grande contigo. Y va a ser todas estas diferentes razones por las cuales entiendes la vacuidad. No puedes no percibirla directamente sin entender muchas formas de probarla. Verla de este lado, verla de este lado, verla de otro lado. ¿Sí? Y eso es todo el punto de esta clase. No es. Pero no es sin sentido. Con lógica, hay una meta muy fácil.
Si te haces bueno en esto, lo que verás, o sea, las pruebas de que verás vacuidad en esta vida son muchísimo más altas, las posibilidades. Y si no lo haces, pues pueden bajar bastante. Entonces, tienes que trabajar en ello. La segunda es Rangitak Rangitak Yangdak. una razón correcta. Quiero que sepas cuál es el nombre porque está en la tarea, no tienes que explicarlo. Vamos a llegar a él la próxima semana, el jueves, en la clase de la Venerable Upala. Y es la razón correcta basada en ello, en la naturaleza. Y era tres. Amipektak Yanga. Estas son razones correctas que envuelven la ausencia de algo. Mamikpe significa la ausencia de algo. Y usamos como razón para probar una ausencia, y vamos a llegar a ello probablemente en la clase 7. Entonces, las pruebas son mamipekas, porque es la ausencia de algo autoexistente que nunca ha existido, nunca pudo existir y nunca existió, nunca existirá. No está ahí ahora. No puedes negar algo que estuvo ahí porque no estuvo ahí. Entonces hay una idea mental de algo que existe. Hasta que entendamos qué es lo que crees que está ahí, nunca vamos a poder establecer que no estuvo ahí. Pero lo que tú crees que está ahí, nunca estuvo, nunca pudo estar y nunca estará. Es ese elefante de dos cabezas rosado que está en tu sala, el gaksha, la cosa que negamos, la cosa que nunca estuvo ahí. Y nosotros estamos intentando probarlo, probar la ausencia. Y ahí es en donde estamos. En tu tarea, la meditación es hacer una meditación analítica intentando ver cómo tú llevas tus imágenes mentales como siendo. Eso fue la semana pasada, perdón. Esta semana es una percepción válida como tus percepciones viejas durante el día. Entonces, checa durante el día cuál es tu percepción válida. ¿Estás percibiendo algo válido? Chécalo. ¿Cuántas tienes durante el día? Y con eso, vamos a agradecer a todos los seres ofreciéndoles este mundo perfecto que estamos creando, el mundo en el que estamos trabajando para poder ver la vacuidad directamente. Y vamos a recitarlo en tibetano. Sashi Puki Juching Me Tok Chom Re Rab Ning Shi Yen De Kem Pa Di Sangge Shing Du Mik Te Ur War Gi Chokun Nam Dak Shing La Chupar Shok Iram gu ratna mandala kam niryatayami Gewa di kewo kun Sunam yashe soksok shing Sunam yashe lejung we Dampa kuni topar sho Thank you for coming. Gracias por Thank you for venir. hanging in there. Gracias por Thank you mantenerte.
Gracias, traductores, por seguir conmigo. Gracias por quedarse unos minutos más tarde. Mucho material que tenemos que cubrir hoy. Y espero que tengan meses y años para cocinarlo. No tienen que entender todo en 4 días antes de la siguiente clase. Simplemente estamos informándote y después vas a estar tomando traguitos de eso una y otra vez. No te preocupes. Y te veo el jueves. Gracias, Tech. Gracias, intérpretes. Todos ustedes, estudiantes fabulosos. Y el equipo de Vietnam, por favor, déjenos saber cómo podemos ayudar para que podamos ayudar y crear un mundo mejor y podamos plantar buenas semillas. Y es una situación de ganar-ganar para todos. Así que muchas gracias. Y nos vemos el jueves.